Debe ser un problema con internet, parece que es por la alta definición. Sí, si la definición es muy alta, la señal no tiene suficiente poder para agarrar un tipo de definición como esa. Como la mía tiene que mantener las dos manos en el volante. Tenemos que ir por ahí hasta que se cierre en la otra recta. Bueno, así que no estuve hablando. Bueno, los errores ya no estarán cometidos. Así que esto no será más fácil. Bienvenidos a un nuevo vídeo, es lo que quise decir. Perdón por no saludarlos. Gracias por visitar. Gracias por visitar mi canal de YouTube. Así que comenzamos las 5 vueltas de Daytona. Las 5 vueltas de Daytona porque sabíamos que teníamos que ganar. Así que ya le recorté mucha distancia a Cox después de Indianapolis. Quería recortarle como más, pero como Daytona es un lugar donde no hay curvas densas y normalmente se puede cruzar realmente muy rápido en Daytona, pero en Indianapolis no se va a poder, ya que tiene que hacer unas frenadas suaves. Y este auto tiene una buena frenada. Mientras que no compito en una carrera como esa, apenas voy a por la gira de talentos NASCAR. El vídeo va a ser el 4 de diciembre, después de 3 días de completar la carrera del año. Como ya nos acercamos a lo suficiente, ya se lo diría. Soy un youtuber de verdad. ¡Uy! Me voy por afuera. Me distraje un poco. Atención, porque voy a perder un poco de distancia con Cox. Le vio arriba recortar el 750, pero no pude. Y ahora solo me faltan solo 2 vueltas para terminar. Ya faltará como 2 vueltas para terminar esta carrera. Y quiero sacarle 1000. Pero eso me va a costar trabajo. Pero en lo más difícil, es que me va a ser un poco difícil llegar, ya que en la curva 1 va a haber accidentes y eso no va a ser bueno. Bueno, en fin, así que como sea, no debería estar más adelantado. Así que me aproximo a la última vuelta de aquí en Daytona. Así que estamos en la última vuelta aquí en Daytona International Speedway. Aquí en la playa de Daytona, aquí se ubica ese circuito. Pues aquí ya está. Así que Cox, ya le recorté 1000. Y allá estaba Cox. Nada puedo recortarle nada más, así que ya estoy lejos de Cox. No me va a superarme. Ya que así que ya voy rápido. Soy muy agresivo. Mi auto es muy agresivo y no, entonces que no se puede escuchar ya que el parlante está así, pero apenas pude ganar con el rugido, ya que el motor ya rugía.
sea demasiado por las rotaciones del motor. Así que solo fue de 4 minutos esta carrera. Así que coincide de la rueda está dañada por penalización, por chocar autos, y también, ya que en las pruebas puede causar muchos daños a mi coche, es lo que quise decir. Y por eso decir que tenía que conducir con cuidado, pero tenía que ir por la parte de afuera para que porque si me voy por adentro realmente como derraparía el otro auto y seguro y voy a causar unos daños menores a mi capó. Como sea, por eso me fui por afuera. Y tenía que llegar y tenía que estar en la punta antes que se me cerrara en la recta. Ya que ahí puede haber problemas, ya que ahí puede haber unos choques de colisión. Pero atención, era una buena. Así que he completado la colección de gires tan lentos, así que pasa a recoger mi recompensa de 500 de 500 mil monedas. La he completado. Así que no hay repetición en esta carrera, solo resultados hay. Así que solo hay resultados. Pero sabía que no voy a pasar como... Solo voy a pasar a 12 autos y compito con 43 autos. Y llegaría al lugar número 31. Así que solo voy a pasar como 11 autos. Sin importar el destino. Pero es la única forma de pasar. Voy a pasar a 12 autos, por lo menos, a 12 autos para llegar a la punta. Y ya lo había recortado a Cox como 16 segundos, como menos de 16 segundos, porque ya lo había recortado. En fin, ya lo había recortado. Así que ya finalizamos los maestros de Turbo Boost 12 de Daytona. Y atención porque ya voy a salirme de esta aplicación porque la batería ya se está descargando. Adiós.